Bienvenidos amigos de Zona de Gol, estamos en un encuentro más. Lobos Web visita a los frailes del Tepeyac. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Yarda 29, campo de WAP. Segunda oportunidad, mismas 10 yardas por avanzar. Tercera oportunidad, son 7 yardas por avanzar. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, yarda 44, campo de WAP. Segunda oportunidad, 9 por avanzar. Tercera oportunidad, 1 yarda por avanzar. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Lobos WAP. Están en la yarda 40 del campo de frailes. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para WAP. Yarda 30 del campo de frailes. Segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar. Captura el fullback. Tercera oportunidad, serán 7 yardas por avanzar para los visitantes. Es cuarta oportunidad, serán 10 yardas por avanzar. Hay tiempo fuera pedido por WAP. Cuarta oportunidad, mismas 10 por avanzar, antes del tiempo fuera. El pase es incompleto. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Frailes desde su yarda 28, 29 aprox. Segunda oportunidad, 2 yardas por avanzar. Tercera oportunidad, 1 yarda por avanzar. Le va al aire. Primera oportunidad, 10 por avanzar, yarda 48 de su campo. Segunda oportunidad, mismas 10 yardas por avanzar. Se escapa a la zona de anotación, serán los primeros 6 puntos al marcador para Frailes del Tepeyac. Vendrá el intento de punto extra. La
La patada es buena, el marcador se coloca 7-0 a favor del Tepeyac. Listo el regreso por parte de la UAP. Se prepara la patada del Tepeyac para reanudar el encuentro. ¡Sale! ¡Listo! ¡Sale! Oportunidad, 10 yardas por avanzar para Lobos. Segunda oportunidad, serán 3 yardas por avanzar. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar desde la yarda 50. Segunda oportunidad, serán 14 yardas por avanzar. Un castigo en el terreno de juego. Segunda oportunidad, hubo un castigo, fue un sujetando en contra de la UAP. Así que serán 24 por avanzar. El pase fue incompleto, entrará tercera oportunidad, mismas 24 por avanzar. Silbatazos de los oficiales, parece que será castigo en contra de la UAP. Tercera oportunidad, 29 yardas por avanzar. El castigo fue un procedimiento ilegal en contra de la UAP. La cuarta oportunidad, unas 20 yardas de ganancia para el corredor. Cuarta oportunidad, colocados 2 fielders por parte de los frailes. Será primero y 10 para el equipo de la UAP. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para la UAP. Están en la yarda 36 del campo de frailes. Segunda oportunidad, 5 yardas por avanzar, hay un castigo, será en contra de la UAP, parece que es un retraso de juego. Inicia el segundo cuarto, tiene Lobos UAP, segunda oportunidad, 15 por avanzar. Tercera oportunidad, 9 yardas por avanzar. Cuarta oportunidad, será 9 yardas por avanzar. Lista la formación de despeje, colocado sin fielders el equipo de frailes. La patada es muy mala, aproximadamente 15 yardas. Primera oportunidad, 10 por avanzar, quarterback 2 en los controles, están en su yarda 16. Segunda oportunidad, 5 yardas por avanzar. Primera oportunidad, 10 por avanzar, yarda 48 de su campo. Segunda
segunda oportunidad serán 4 yardas por avanzar. Va a caer la presión a quarterback. Tercera oportunidad, 8 yardas por avanzar. Cuarta oportunidad, colocados los fielders por parte de Lobos WAP. Despejar desde su yarda 40. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, yarda 10 de la WAP. Tiempo fuera de la visita. Ahora sí, lista la ofensiva de la WAP. Primero y 10. Segunda oportunidad, mismas 10 yardas por avanzar. Tercera oportunidad, serán las mismas 10 por avanzar. Pase que es completo. Castigaron a los Lobos con un foul personal, así que los echaron para atrás. Desde el punto del foul se aplica el castigo. Tendrán primera oportunidad, 10 por avanzar desde su yarda 20. Segunda oportunidad, serán 8 yardas por avanzar. Reajustando al ala cerrada el equipo de WAP. Es a punto de ser interceptado. Castigaron al equipo de Frailes con un jugador personal del número 55. Alcanzan a sacar la jugada y es tiempo fuera pedido por WAP. Primera oportunidad, 10 por avanzar después del último tiempo fuera de la WAP. De su yarda 37, vendrán con la ofensiva. Pase es bola. Pero los oficiales indican que fue incompleto. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Viene el acarreo por parte de la WAP. Tercera oportunidad, 9 yardas por avanzar para la WAP. Será incompleto. Listo el regreso por parte del Tepeyac. Se prepara la patada de los Lobos. Frailes con primera oportunidad, 10 por avanzar desde su yarda 40. Hay bola en el terreno de juego. Confusión entre corredor y quarterback y será bola para la WAP. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Están en la yarda 35 del Tepeyac. Segunda oportunidad, serán 4 yardas por avanzar.
castigo en el terreno de juego. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Castigo en el terreno de juego. Primera oportunidad, 20 por avanzar. Fue un sujetando en contra de la UAP. Están en la yarda 30 en la ofensiva. El pase es incompleto. Segunda oportunidad, serán 20 yardas por avanzar. Tercera oportunidad, serán 19, 18 yardas por avanzar. Cuarta oportunidad, serán 22 yardas por avanzar. Solo al receptor. Y un tacleando de la barra, al parecer. Vamos a ver qué indican los oficiales. Primera y gol, se aplica el castigo en contra de los frailes. Un tacleo de la máscara. Es primera oportunidad y 5 por anotar. Restan 2 minutos en el reloj. Tenemos segunda y gol, yarda 10. Movimiento número 13. Castigaron el equipo de Wau con retraso de juego, así que están en tercera y gol en la 11. Que es incompleto, entrará cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, a jugarse el gol de campo. El centro es algo malo, la patada es tapada y buscan el regreso de los frailes del Tepeyac. Está recuperando la bola el equipo de la UAP. Vemos que indican los oficiales. Primera oportunidad, 10 por avanzar para el Tepeyac, yarda 16. Segunda y 7 por avanzar. El pase que es completo. Tercera oportunidad, 1 yarda por avanzar. Atrás y parece que con esa jugada entrará cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, situación de despeje. Parece que es la última jugada de la primera mitad. Entonces, bueno. El bote favorece a los frailes, lo van a dejar y con esa jugada finaliza el cuarto, así que nos vamos al descanso. Marcador de 7-0 a favor el Tepeyac. En la jugada hubo castigo, así que entrará a repetirse en cuarta oportunidad. Bueno, es primero y 10 automático, así que vienen a jugar su primera oportunidad. Es la última jugada de la primera mitad. El coreback estaba buscando la anotación, así que muy cerca el Tepeyac. Nos vamos ahora hacia el descanso. Marcador de 7-0. Inicia el tercer cuarto, se prepara el regreso de los frailes. El marcador está colocado 7-0 a favor del Tepeyac. Hubo castigo en el regreso anterior, así que vendrá a repetirse por parte de los Lobos la patada.
Pero ahora desde la yarda 30. Oportunidad 10 yardas por avanzar para los Frailes. Están en su yarda 26. Segunda oportunidad, serán 7 por avanzar. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Yarda 40 de su campo. All personal en contra del Tepeyac, los echaron para atrás, así que será primera oportunidad, 25 por avanzar. Segunda oportunidad, mismas 25 por avanzar. Bola en el terreno de juego y recuperada por la línea de Frailes. Tercera oportunidad, 30 por avanzar. Cuarta oportunidad, colocados dos fielders. Un 14 por avanzar. Primera oportunidad, 10 por avanzar. La ofensiva en su yarda 28. Hay un castigo en el terreno de juego. Primera oportunidad, serán 20 por avanzar. Castigo en contra de la web. Segunda oportunidad, serán 17 por avanzar. Bola para el equipo de Frailes. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Tiempo fuera de los Lobos. Primera oportunidad, 10 por avanzar, yarda 17. Es zona de anotación, pero hay un castigo en el terreno de juego. Vamos a ver qué indica el oficial. Castigaron desde el punto de foul con 10 yardas, parece que fue un bloqueo por la espalda. Es primera oportunidad y 16 por avanzar. Primer y gol para Frailes. Será zona de anotación, 6 puntos más al marcador, que se coloca 13-0 a favor del Tepeyac. Intento de punto extra para el Tepeyac. La pata es buena, es un punto más, 14-0, se coloca el encuentro. Listo el regreso de los Lobos. Serán 10 por avanzar, un castigo en contra de la UAP. Segunda oportunidad, 2 por avanzar.
oportunidad, 10 yardas por avanzar para Lobos. Este es su yarda 23. Pase incompleto. Segunda oportunidad, 10 por avanzar. Tercera oportunidad, 11 por avanzar. Cuarta oportunidad, se prepara el regreso por parte de los frailes. Son 14 por avanzar. Una buena patada, el regreso será del número 6. Tómalo hoy y saldrá en la yarda 42. 43 aproximadamente del propio campo. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Está en la yarda 43 de su campo. Segunda y mismas 10. Entra tercera oportunidad, mismas 10 por avanzar, yarda 43. Y un castigo en el terreno de juego. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Están en la yarda 41 del campo de la UAP y tienen una yarda de ganancia. Segunda oportunidad, 9 por avanzar, yarda 40 de la UAP. El castigo fue en contra de la UAP, que empezará su ofensiva desde su yarda 26, primero y 10. Segunda oportunidad, 10 por avanzar. Procedimiento legal en contra de la UAP, así que los echan 5 para atrás. Será segunda y 15. Tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar. En esa jugada finaliza el cuarto, así que cambio de cancha. Inicia el cuarto, marcador 14-0 a favor del Tepeyac. Tenemos tercera y 10. Yarda 26 del campo de la UAP. Colocados dos fielders, se prepara la cuarta oportunidad. Cuarta y 19. Castigos en la jugada del regreso, un bloqueo por la espalda en contra de los frailes y en bola muerta una actitud antideportiva de los Lobos UAP, así que se aplican solo 5 hacia adelante para los frailes. Bueno, se aplican los dos castigos, pero termina ganando solo 5 el equipo de frailes. Quarterback número 15 en los controles, yarda 30 de la UAP. Primera oportunidad, 20 por avanzar, hubo un sujetando en la jugada anterior en contra de frailes.
Segunda oportunidad, mismas 20. Tercera oportunidad y mismas 20 por avanzar. Entra la cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, no habrá regreso para el equipo de la UAP. Primera oportunidad, 10 por avanzar, yarda 5 de la UAP. Segunda oportunidad y 9 por avanzar. Castigaron al equipo de Frailes en bola muerta, acción deportiva número 93. Así que es primer y 10 para la UAP. Segunda oportunidad, 12 yardas por avanzar. Este es su yarda 19. Pase sin completo. Tercera oportunidad, mismas 12 por avanzar. Se prepara el regreso por parte de los Frailes. Cuarta oportunidad, 12 por avanzar. Acá sale del terreno de juego, cerca de la yarda 30. De nuevo colocado el equipo de regreso por parte de los Frailes. Hubo un bloqueo por la espalda. Se aplicó el castigo de 5 yardas en contra de Frailes, pero sigue siendo cuarta oportunidad y 12 por avanzar. Primera oportunidad, 10 por avanzar, curva 15 en los controles. Colocados en su yarda, en la yarda 49 del campo de los Lobos. Sujetando en contra de los Frailes, número 7 fue el castigado. Primera y 20. Y se verá hasta la zona de anotación el jugador de los Frailes. No hay castigo, así que el número 81 coloca 6 puntos más al marcador. Entra el intento de punto extra. Pues bueno, la patada va a ser mala. Y el marcador se quedará 20-0. Listo el regreso por parte de la UAP. Se prepara la patada de los Frailes. Una patada corta que es recuperada por el número 34. Primera oportunidad, 10 por avanzar. En la yarda 49 de la UAP. Segunda oportunidad, serán 3 yardas por avanzar para el Tepeyac. Primera oportunidad, 10 por avanzar, pases incompleto. Segunda oportunidad, mismas 10, están en la yarda 18 del campo de la UAP. Completo, touchdown para los Frailes.
7-0 se coloca el encuentro. Se prepara el regreso por parte de la UAP, se prepara la patada de los frailes. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Estarán en su yarda 20. Segunda oportunidad, serán unas 7 yardas por avanzar. Primera oportunidad, 10 por avanzar para la UAP. Oportunidad, 10 por avanzar, quarterback 9 en los controles ahora. Primer gol para el equipo del Tepeyac, 3 por anotar. Segunda oportunidad y gol. 9 yardas para la zona de anotación, el pase es al 81, es completo y hay un castigo. Vendrá a jugarse la conversión el equipo de frailes. Pasa a punto de ser completo, así que la conversión será mala. El jugador quedará 33-0. Este es el regreso por parte de los Lobos, se prepara la patada del Tepeyac. Oportunidad, 10 por avanzar. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Segunda oportunidad, son 5 yardas por avanzar. Tercera oportunidad, 2 yardas por avanzar. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Segunda oportunidad, 5 por avanzar, hay tiempo fuera. Segunda oportunidad, serán 4 por avanzar. Pase es incompleto. Tercera oportunidad, mismas 4 por avanzar. Otro tiempo fuera por los Lobos.
tercera oportunidad, mismas 4 por avanzar. Cuarta oportunidad, serán las mismas 4 por avanzar. Están 45 segundos en el reloj, primera oportunidad y 10 por avanzar para los frailes. Y con esa jugada finaliza el encuentro, se lleva la victoria del equipo del Tepeyac, marcador de 33-0. Les recuerdo, amigos, que esta es una producción de Zona de Gol. Yo soy Luis Cotarelo, que tengan un excelente fin de semana.